la deshice, la destruí, la borré del mapa. Se fue arrepentida de haberse cruzado en mi camino. ¿De quién me estás hablando? De la muchachita, pues, ¿de quién más? ¡Mía! Estoy enferma de seguir escuchando a esa gente, Fernanda. Por favor, ya quítate esa obsesión. ¡Mía! ¿Ya se acabó? ¿No te das cuenta? ¿Muerto el perro? ¡Se acabó la rabia! ¿De qué perro me estás hablando? ¡Ay, así se dice! Como ya me deshice de Verónica, ahora voy a volver a ser la misma chica linda de siempre. Ya era hora, amiga. Ahora sí vamos a salir con chicos bien. Con todo lo que quieras. ¡Qué bien! Tengo una lista de espera. Oye, una preguntita. ¿Qué le hiciste a Verónica? ¿No la habrás matado? ¡Ay, mía! ¡Ni que fuera loca! Fue facilísimo. Solo le di a escoger a Joel entre ella o yo. ¿Dejó a su enamorada por ti? ¡Ay, obvio! A Joel lo tengo comiendo de mi mano. Hay un problemita. ¿Cuál? Ahora ese chico va a estar componiéndote canciones horribles y bailando como pelícano cada vez que te vea. Bueno, ¿qué se va a hacer? Es el precio que hay que pagar, ¿no? ¡Qué bien te veo, amiga! Ay, después de quitarme ese gran peso de encima, por fin voy a recuperar mi vida. Ay, ¡qué bueno que te olvidaste de todo eso! ¡Fernanda! ¡Mi amor! ¡Ya tengo trabajo, mi vida! Te amo. Muñeco Rey, va a chambear por ti. Fernandita, hoy es un día muy importante para nuestra relación. ¿Ah, sí? Sí, es que hay toda una tradición entre nosotros los cobradores, pues. Sí, la primera vez que sacamos a pasear a nuestras respectivas, nos trae suerte. ¿A sus respectivas? A sus enamoradas, pe. ¿Qué dices? ¿Vienes con nosotros? A ver, ¿me estás diciendo que yo suba a esa cosa a acompañarte a trabajar? Sí, pe. De pasada me hace una manito, porque a veces no me doy abasto, pe. Tengo que estar cobrando ahí, compadre, echa, con sencillo. Otros que se achoran. Oye, compadre, paga, compadre, tengo que reventarlo. Ah, chuacho, la unijavi, las lomas, ¿sí o no, Tito? Ah. ¿Y yo los puedo acompañar? Ah, ya, pe, normal. Monstruo, justo no tenía nada que hacer. Ay, pero yo sí. Mira, ¿no te acuerdas que tenemos cita con el peluquero? Hace tiempo sacamos cita con Paul Ward. Es francés, es buenísimo, son unos cortes maravillosos. Ay, ay, lo siento, ahora no te puedo acompañar. Vámonos, mía. ¡Ey, chata, mi amor! ¿No hay un besito de despedida para el enamorado o qué? El beso de despedida. Ay, pero qué tonta soy. Chao, mi amor. ¿Por qué? Oye, Joel, ¿no te das cuenta que te están agarrando de tonto? Sal de acá, envidioso. Claro, como tú no tienes una enamorada tan linda, tan preciosa como mi Fernandita. ¿Enamorada? Oye, ¿estás seguro que es tu enamorada? Claro, pe, no parece, ¿no? Pero sí lo es. Bueno, pues si es verdad, tendré que felicitarte, ¿no? Nada más ten cuidado en que no te vayas a convertir en un saco largo como tu tío Pepe. Oye, ¿qué? ¿Me ves con cara de saco largo a mí? Tito, yo a Fernanda la tengo acá, comiendo de la palma de mi mano. Sí, claro, sí se notó. Ah, no, pues si no subió al micro fue porque tenía cita, pues, con su peluquero, pues, ¿no? Además, tú sabes cómo son las chicas de su clase. Sí, pues, Joel, por eso mismo te digo, yo sé cómo son las chicas de su clase. Primero te van a cambiar el look, luego te van a conseguir un trabajito y al final el que va a terminar comiendo de su mano eres tú. Ah, no te preocupes, Tito, que eso conmigo no va a pasar. Sí, eso espero. Aguanta. ¡Liliana! ¡Aló, Liliana! ¿Cómo estás? Sí, pues acá, tomándome un descansito en plena chamba. No, Liliana, si yo no soy un vago, solo estoy descansando un ratito. Así que solo mi tío Pepe era un saco largo, ¿no? No, Liliana, ¿cómo crees? Tú sabes que yo soy full chamba.